yendo en coche, conduzco yo, pero lo veo todo desde el asiento del copiloto. Sí, quizás ahora que me he puesto a pensar en ello, me imagino conduciendo un coche que por fuera es verde botella. Estoy conduciendo por una circunvalación de lo que creo que es Pekín. Llevo un jersey de cuello alto, a rayas marrones naranjas y amarillo crema, y el pelo recogido en una coleta, pero no soy exactamente yo físicamente. Me parezco bastante, pero soy algo más delgaducha. Tengo la mirada melancólica. Siento a la persona que está a mi lado, que sé que me acompaña, pero en principio no está ahí, como la sensación de semiconciencia de los sueños. Hace calor dentro del coche porque está puesta la calefacción. Huele a calefacción de coche. El día es nublado. No sé por qué, el yo que me imagino, y creo que también un poco yo, se imagina que el coche se estrella, pero luego sigue su camino sin ninguna lesión, ni siquiera en el coche. No alcanzo a imaginarme nada más después de pasar debajo de un puente gris por encima del que pasa una autopista. Bueno, pues yo me imaginaba como una plaza con bancos, una fuente y un césped, así de todo como a luz del día, pero no con ese sol espatarrante, sino como con nubes, muy, muy relajado. Y entonces me imaginaba, pues, no sé, es lo que me ha transmitido, a lo mejor es un poco obvio, pero me imaginaba como un piano, así, o sea, sin nadie tocándolo, un piano allá en medio, de pie, súper bonito y a la vez como viejo. Y nada, y que empieza a sonar música del piano, pero o sea, que no hay nadie que lo toque, porque no es que me sienta así porque alguien, una persona en concreto lo toque, sino por el simple sonido del piano. ¿Y qué más? Y eso, se oye el piano, pero no ensordecedor, es como que transmite paz y todo, y eso sentí, pues eso, la piel de gallina, todo el rato que viene, que va una onda por todo mi cuerpo. ¿Qué más? Eso, que no podía tener los ojos abiertos del todo, pero tampoco cerrarlos, o sea, estaba como en tensión constante de tanta emoción, era como positivo y negativo a la vez. Y de repente como que oía una voz cantando, muy lejana, pero tampoco era nadie, y era como, no sé, un sentimiento de muy placentero y a la vez melancólico, no sé. Y me sentía como respirar y en paz. Simplemente. Como indicios de una felicidad, pero que no es real, sino que es o imaginada, o sea, que es una fantasía, esa felicidad es una fantasía, o bien que es un recuerdo. Yo soy muy romántica y siempre me voy a la historia de amor, y he dibujado pues un río y en una barca pequeña pues una pareja que, bueno, van siguiendo un poco la inercia del río y están huyendo de algo, o se están escapando momentáneamente, simplemente pues quieren tener su momento juntos. A mí me ha trasladado, he puesto en el metro lleno de gente, salen, entran, empujan, muchas caras serias, estrés, yo sola sentada observando. Entonces es esa situación, ese momento. Volar, nadar, bosque, caminar, hojas, raíces, frío, calor, mirar, observar, colores, viento, movimiento, tristeza, alegría, avanzar, sonreír, correr, libertad, soledad, quietud, agua, tierra, estrellas, camino, lugar, no tiempo, parada, seguir, ahora, instante, bonito, danzar, vestido, pies, pájaros, manos, lobo, pelo, flores, naturaleza, río, nubes, luz, piedras, plantar, cartas, secreto, mariposa, amor, ojos, descalza.
Bueno, yo al principio la escenificación que me imaginaba era como si fuera de noche, muy oscuro, ninguna persona, menos una silueta que solo se veía por una luz capital. Y esa persona llevaba un sombrero y del aire que hacía se lo llevaba. Luego otra escena seguida que era muchísima gente, todos vestidos igual que esa persona y todos los sombreros igual que él, pero no era justamente él, el suyo. Estoy en la bañera, tumbada, viéndome las puntas de los pies salir entre la espuma. No tengo ninguna ganas de salir. Se me antoja un lugar destructivo, pero con la necesaria soledad que cura en ese momento mi desconcierto. De vez en cuando me sumerjo hasta que me da esa sensación de que me presionan los oídos y me ahogo. Entonces salgo y juego con los dedos entre el jabón. A veces miro ingenuo algunas pompas que se posan en mis rodillas, y otras solo me da por llorar. Al fondo del baño hay una toalla color carmín y un par de zapatillas ocre que me esperan, pero no sé si salir. Realmente creo que me quedaré aquí anclada. No se está nada mal, pero sigo sin sentirme bien. Me alimento de contradicciones y por eso me quedo. Esa es, yo creo que yo prefiero muchas veces bailar con una persona porque te hace hacer movimientos que a lo mejor tú sola no pensarías en hacerlos. Es como que te mueve y tú mueves a esa persona. Thank you.
evadirse de esto es muy difícil. Sabe sentir. Que no quiere decir que no sienta nada, pero sí. No lo suficiente. Para que el cuerpo se mueva, ¿sabes? No sé. Mira que estamos en silencio y no hay nadie más. Pero es igual. No sale nada. Lo he buscado y no lo he encontrado. No ha habido manera. No había nada, ninguna parte de mi cuerpo que fuera el núcleo. Bueno, voy haciendo, voy dejándome llevar. Lo que ha pasado es que en ningún momento he conseguido evadirme de la realidad, ¿sabes? De que estoy en esta sala con unos focos y con esto de atrás negro, ¿sabes? O sea, de ahí no he salido, no he podido. Entonces, pues me ha hecho más difícil irme yo también, como poniéndome nerviosa, ya agobiándome y decir, joder, qué rabia, es rabia. Lo que he sentido es rabia, porque no es la, o sea, ya siempre que he intentado hacer un ejercicio de este tipo, no lo consigo. Me planteo que a lo mejor no todo el mundo es capaz, o no sé si puede todo el mundo hacerlo, pero la verdad que es algo que tengo ahí que me da rabia. Entonces, o sea, me he sentido bien en algún momento, ¿eh? En algún momento me he sentido bien y libre, y que también lo agradezco porque nunca tengo la oportunidad de sacar las cosas, de expresarme y de sentirme así. La sensación de no ver nada es una pasada, sobre todo porque te implica tener todo el rato contacto con todo, con el suelo, con la persona en ese momento, y es como una manera de sentirlo, no sé, lo sientes diferente, yo creo que hasta incluso mucho más, se vive mucho mejor. Que en verdad no hay nada que quiera comentar porque es algo que se siente y no creo que hayan palabras tampoco, es sentir y experimentar. El blanco es ese gran silencio que, representado materialmente, semeja a un miro frío, infranqueable, indestructible e infinito.
El blanco suena como un silencio que de pronto puede comprenderse. Y de pronto llega la muerte. El sonido interior del negro es como una nada sin posibilidades, la nada muerta tras apagarse el sol, como un silencio eterno, sin futuro y sin esperanza. El verde tiene ese carácter enfermizo y abstraído, como un ser humano lleno de empuje y energía que por circunstancias externas se ha visto frenado, limitado. El marrón es duro y tiene poco movimiento. El sonido del tambor. Rojo. Excitante, hasta el punto de que puede llegar a ser doloroso. El rojo es como muy... muy, muy fuerte, muy fuerte, no sé, muy potente, como un conjunto de muchas cosas, conjunto de muchos colores, pero no es verdad, pero yo lo he visto así, lo veo así, que son muchas emociones mezcladas, como la contradicción, así es el rojo, y porque puede ser de amor, pero también puede ser sangre, o sea, son cosas diferentes, sangre de muerte, no sé, es una mezcla ahí fusionada. Lo veo bastante así, rojo. Amarillo. Porque es un color puro y a la vez con ese movimiento, ¿no? Decía Kandinsky, con ese movimiento concéntrico que permite acercarse al espectador, pero que tiene dos vertientes totalmente opuestas, ¿no? Esa que es de la alegría pura y ese amarillo claro, ácido, que nos recuerda a veces incluso a un limón. Ese ácido incontrolable que hace incluso que frunzamos el ceño, que pongamos nuestros peores gestos. Esa cara deforme de algo, eso es lo que quería mostrar, ¿no? También la cara más deforme del ser humano.
sido divertido. Al principio era como, buah, ¿qué hago? No sé qué, empiezas a dar golpes, pero no sé, luego como que vas encontrando ya por dónde tirar. Era como el yo, que la esencia que yo siempre he creído que tengo o sentido de mí, es como que últimamente y desde hace algún tiempo está como perdida, definida, no está en ningún sitio, está, pero no está, he cambiado mucho y es diferente, y no sé. Para mí el proyecto era un poco como la entrada a la luz. Ese momento en el que, de alguna manera, eres consciente de tu propia oscuridad y entras en aquello de lo inteligible, de la pura imaginación, del subconsciente. Más que subconsciente, el inconsciente, ¿no? El inconsciente de que todo está pasando por algo, pero no sabes por qué. El hecho de que haya una luz que ya existe, que es ese alma, ese algo, y cómo nosotros hacemos que nuestro cuerpo entre en esa luz y que no hagamos esa dicotomía y esa diferencia tan grande entre alma y cuerpo, sino que nuestro cuerpo pueda hablar a través del alma y pueda introducirse en la luz. Y de pronto, cierro los ojos y se apaga la luz.